están abordando ahora son muy avanzadas en términos de la ciencia de la biodiversidad. Ahora ya nos estamos preguntando por la diversidad de microorganismos, por la diversidad de hongos, y además nos estamos preguntando por cómo esos hongos y esos microorganismos funcionan en relación con su entorno y cómo benefician, por ejemplo, en este caso particular a los viñedos y a los productores de vino en la calidad de sus productos. Yo creo que esas son preguntas de frontera que se están recién empezando a estudiar en ecología. Este programa va a ser una marca no solo en Chile, sino también a nivel internacional, porque el vino es un producto muy apreciado en todo el mundo, y además porque todos los ecosistemas mediterráneos son productores de vino. Tenemos muchas ideas, muchas preguntas, y además esas preguntas y esas ideas tienen relevancia tanto para la ciencia, que es nuestro principal quehacer, obviamente, somos científicos, trabajamos en un instituto de ciencia de excelencia en Chile. Es ciencia que puede beneficiar al país a través de la mejora de los productos, y esa es una necesidad nacional, hacer investigación. Parece increíble que haya un grupo de personas que se interesen en trabajar en conjunto por un bien común, que no solamente hacer un buen vino, sino que preservar algo tan importante como es el medio ambiente. Compartiendo con las distintas viñas lo que ellos han hecho y las visiones que tienen, y creo que la discusión se vuelve mucho más enriquecedora cuando tienes distintos puntos de vista desde distintos lugares específicos de Chile donde están estos viñedos, donde cada uno puede ir contando sus experiencias y ir viendo también lo que están haciendo otros y motivándonos a que pequeñas cosas pueden finalmente, después de varios años, terminar en grandes cosas. Sigue siendo un desafío el convencer no solo internamente a todas las personas que trabajan en las viñas en general, en el fondo a toda la industria, pero también sobre todo a las comunidades que de repente podrían ser tremendos aliados de las viñas para conservar en espacios privados. Creo que otro desafío es darnos a conocer como ustedes, como programa y las viñas en conjunto con ustedes en todo lo que estamos haciendo a nivel nacional y a nivel mundial, porque hay pocas industrias del vino en el mundo que hacen cosas como la que estamos logrando hacer, y creo que son súper interesantes de ir manifestando para que todo el mundo vaya haciendo conciencia de que es importante y que se puede producir vino y conservar al mismo tiempo. Aprender y el conocer cuáles son los límites de cada una y cuál es el respeto en que podemos participar para poder obtener vinos de mejor calidad en unos ambientes naturales y sanos, yo creo que eso es lo más importante, y ese es el desafío en el que estamos. Hoy día cada vez más fuerte se necesita hacer más comunidad, se necesita estar mucho más integrado con otras personas que sean capaces de mirar a través de diferentes puntos de vista una misma situación. Y en la medida que nosotros contribuimos a ordenar esa idea y contribuimos a focalizar esos esfuerzos en direccionamientos claros y definidos, nos dan mucho más perspectivas para poder desarrollar mejor investigación e investigación que ayude al desarrollo del país también. Hacer cada día más puntos de unión, estrechar más las visiones, entender por una parte que la ciencia es fundamental para poder hacer innovación, para poder hacer un desarrollo real hacia nuestro país, y por otro lado la industria, cómo mira la ciencia de una manera amigable y de una manera que se pueda entender parte de ella. Estamos viendo los problemas desde diferentes puntos de vista, y lo que tenemos que hacer es integrarnos más para poder
empatizar esos puntos de vista para poder desarrollarnos mucho más mutuamente. Más particulares de cada empresa es difundir. Hoy día hacer, mostrarle a los trabajadores es súper difícil y la gente como que se aburre, hay que tratar de buscar otras técnicas para poder meterle a ellos también en la cabeza de lo que estamos hablando, si esto no es solamente las viñas, pues este es de todo lo que estamos viviendo. Todo en un marco de profesionalismo entregado por los organizadores que se agradece con cosas súper específicas, resultados claros y concisos, no con declaraciones de intenciones, sino que con cosas muy, muy aterrizadas, muy específicas. Así que yo creo que fue completamente positiva la reunión para todos los que asistimos, enterarnos de los resultados. Y también conocer los diferentes puntos de vista de cada integrante de la reunión. Es un lujo poder tenerlo a todos juntos, que es algo que queríamos hacer hace tiempo, porque de alguna manera también este proyecto, el programa, lo que logramos también es ponerlos a todos juntos, que es algo que no hacen comúnmente, en un contexto que no tiene nada que ver con la competitividad que ellos usualmente tienen como industria, por ejemplo. Entonces, la atmósfera de cooperación y de descubrimiento, de creatividad, es un regalo también para nosotros como científicos que en general estamos acostumbrados a decir, digamos, que es lo que descubrimos, pero no tanto a escuchar. Y en el fondo también es un regalo haber podido mostrarle todo lo que hemos hecho y estos últimos 8 años que lo hemos hecho gracias a que ellos nos han acompañado.